only for a moment, only for a while. Marta, qué guapísima. ¿Qué muchas estás? Gracias. Bueno, qué ilusión. Un detallito. Uy, rojiblanco. Nos vamos a, eso te iba a decir, que no nos vamos a llevar bien. Pues empezamos fatal la entrevista. Empezamos mal, ya. Que no serás del Real Madrid, ¿no? Claro, es que soy del Madrid. Pues yo me piro. No, no me hagas esto, nada, ¿eh? Que nada. No es lo que nos gusta, pero hay blanco, bueno. Lo bueno es que hay blanco también. No, perdona, podemos hacer rojiblanco, ¿eh? Miles de gracias, me encantan. Oye, bueno, siéntate por aquí. Oye, pero ¿qué te parece el sitio? ¿Conocías el hotel? La pera, sí, he venido una vez, ¿verdad? Y luego me apasiona cómo es la terraza, las vistas. Las vistas que tiene. Bueno, es lo que le hace gafas, mágico. Que estoy aquí sí, con por las favor. Gafas puestas. Bueno, pues siéntate. Las flores no sé si quedan bien ahí, pero me chiflan. Quedan perfecto y aquí vamos a estar para charlar un ratito. A ver, muy cómodos, ¿no? A ver, con un madridista ya de entrada. No, me no hablamos de la liga, ¿no? Mejor. No, mejor este que año no, ¿no? Del Atleti prefiero no hablar. Y eso que ayer vi al Cholo en el programa del Hormiguero y me apasionó. Es que me apasiona el Cholo. Pero de siempre, ¿no? Tú es que eres atlética. Soy atlética enferma. Desde que nací, bueno, es que la familia Barroso con el Atleti, mi tío Javier Barroso fue portero del Atlético de Aviación. Presidente del Atlético de Madrid, arquitecto sí. del campo de Vicente Calderón. Y luego mi padre era íntimo amigo de Vicente Calderón y fue 20 años directivo. O sea, lo llevamos. Y luego no te voy a contar nada más porque tengo unas anécdotas que no pienso porque eres del Madrid. No luego quiero... te puedo contar yo anécdotas también del Madrid o no. No, no. No. Prohibido hablar del Madrid. Oye, ¿cómo estás, Marta? Yo estoy lo primero. Muy bien. Me acaban de operar de un terigium en el ojo. Claro, pero... hablamos la semana pasada. Yo. Ya. Y decía, madre, qué casualidad, que si no, oye, que lo posponemos. Nada, si es que me da igual, si yo soy mi pasota, si ¿qué pasa? No pasa nada, tengo el ojo rojo, pues bueno, anda, tengo más arruga. Sí, pero que no todo el mundo es así, porque a lo mejor quizás otra... Nada, no me importa nada, yo he quedado contigo y además estoy feliz de estar aquí contigo y con este pedazo de equipo que tienes, que estoy en shock. Nunca me habían hecho una entrevista con tanta gente. Bueno, pues lo vas a pasar bien. Estoy lo suyo es que estemos, que estés tranquila, que pasemos un ratito entretenido. Estoy segura que lo voy a pasar. Agradable, bien. Que me cuentes. Tenemos que hablar de la Instayaya, ¿no? Instayaya, qué horror. Es más, te voy a decir, porque claro, yo hoy he dicho a muchos amigos que vas a estar aquí y todos, ¡ay, por Dios, la Instayaya! Y luego gente que me dice, que te conoce, mira, es que transmite alegría, positividad, es una mujer que además es muy natural. Natural. Digo, pues, qué ganas tengo de conocer a Marta. Me voy a poner a llorar con todo lo que te dicen. Pero que te quiere mucha gente, que lo sepas, que tenemos amigos en común. Sí, qué ilusión. Y me lo han dicho. Pues eso me hace mucha ilusión, porque al final la vida es intentar recibir cariño y buen rollo y que te quieran. O sea, que yo pero tú das mucho, tú debes ser que das mucho. Porque no ahora sé. Recibes pero tanto. Si lo preguntas a Miguel, te dirá que no. A mí me encanta la gente, y me encanta conocer gente. Además, yo tengo amigos que dicen que ya a nuestra edad ya han conocido a todos los que tenían que conocer y yo no. Yo es que me apasiona la gente, siempre descubres gente maravillosa y yo creo que todos tenemos... Te rodeas de mucha gente, además muy joven, con muchas... Me gusta desde... Sí, es que me gustan desde que nacen hasta... la gente mayor me apasiona, me enternece. Me encanta la gente, es verdad. O sea, no sé, pero eso no sé si es bueno o malo, me encanta. Y además aprende, aunque sean jóvenes aprendes o mayores. De todo, aprendes de todo, desde luego. Y aprendes, me encantan los amigos de mis hijos, me encanta. De pequeña ¿sales con ellos? ¿Sales con los amigos de tus hijos? Bueno, tenemos una cena de madres e hijas, que es apasionante, que son las seis amigas de toda la vida de mi hija María y las seis madres, y lo hacemos muchísimo, nos vamos las 12. Y luego con los hijos, con los amigos de Albarete, igual. ¿Y qué dicen, qué dicen de, pues mira, de la madre? De pequeña, ¿sabes cómo me llamaban? ¿Cómo? En el cole, cuando iba al cole, recogía todo, la tía loca. Todos. ¡Que viene la tía loca! ¡Que viene la tía loca! Y la tía loca se llevó a todos los que podía. Me gusta muchísimo. Es que me gustan los niños, los jóvenes, los... Yo creo que los que menos los de mi edad ahora. No me digas. Es una broma. No, pero me gusta mucho la gente. Y entonces eso al final, pues... Ya.
Bueno, hay que hablar lo primero de tu perfil, ¿no? De cómo estás en las redes sociales, que te has reinventado de una forma, a mí me apasiona, o sea, me encanta lo que haces. ¿Y cómo lo haces, además? ¿Cómo describes todo, cada publicación? Que no es que digas, subo una foto y ala, no. Yo me leo tus textos, y son buenísimos. Me hace mucha ilusión. Pues mira, cuando empecé, Carlos, empecé porque me quedé en el paro. O sea, me quedé en el paro en el COVID. Yo estuve 32 años en ABC. Bueno, te cuento lo último como periodista, porque antes hice muchas más cosas, pero 32 años en ABC. Me fui por circunstancias que nunca voy a comentar porque no quiero. Y de ahí me fui a Telva 5 años, ya fuera de serie. Pero en el COVID, fuera de serie desapareció. Como revista solo una vez cada 4 meses. Uh-huh. Y en Telva tuvieron que reducir a lo bestia. Entonces las colaboraciones fijas, en mi caso, pues también. Y me quedé de repente en el paro. Yo decía, llevo trabajando desde los 16 años. ¿Pero eso cómo fue, Marta? O sea, al margen pues, de que no quieras comentar, fue, pero... No, lo de ABC fue un mal rollo que no quiero, no. No, fue porque fue, y ya está. Y de repente, pues Teresa Lacierva, que es mi íntima amiga del alma, y he trabajado con ella en ABC mis 32 años, luego ella estuvo un poco más, hacía mucho tiempo que me decía, tienes que meterte en Instagram, y yo no podía ni imaginarme yo qué voy a contar, yo mi vida, yo no me veo haciendo una foto y poniendo, pues yo qué sé, tal marca, ¿sabes? Y entonces, como yo necesito escribir, porque cuando escribía en ABC tenía 3 columnas a la semana en mi última fase, y empecé y dije, no me va a leer nadie, porque en Instagram no me va a leer nadie, ¿sabes? Y bueno, y empecé a hacer mis columnitas, o sea, mis columnas de ABC en tamaño post, y de repente la gente me empieza a leer, y la gente me empieza a escribir, y la gente me empieza a contestar, y veo que bueno, pues, oye, qué ilusión. Y la verdad es que bueno, pues... ¿Qué te dice la gente? Pues mira, de que ahí, es... y lo prometo, y te juro que es cero vanidoso y me da rabia, pero es que es tan bonito lo que me dicen. O sea, lo que más me... Yo sigo en Instagram por las personas que me siguen, porque... Lo que más me gusta de todo, que me lo dicen, y además guardo los pantallazos para que luego mis hijos, cuando se lo cuento, no se metan conmigo y dicen, mamá, qué pesada, qué exagerada. Digo, mira, es... Siempre consigues arrancar una sonrisa. Y claro, que te digan eso, pues yo ya... No tiene precio, claro. Solamente con que me lo diga una persona, ya me ha merecido la pena. Y luego, en el fondo, yo escribo de la vida, Carlos. O sea, yo escribo de mi él, que es, ya sabes, sí, que es... De tu él, mi pobre, famoso. Mi pobre Álvaro, que es lo más discreto del mundo. ¿Tú, a tu él qué le parece, sí, por cierto? Que es, mi él que... no tiene Instagram. O sea, mi él cuando tenía las columnas de ABC, que era lo mismo, o sea, hablaba de él todo el rato, se moría de risa. Me dijo una cosa, iba a decir una palabrota, pero no la voy a decir. El cabronzuelo de él me dice una vez, eres muy graciosa escribiendo. Digo, ¿y eso qué quiere decir? Que en el día a día no soy nada graciosa. No, Álvaro tiene muchísimo sentido del humor, es todo lo contrario a mí. Álvaro es tu marido, mi marido, tu él, perdón, eso sí. Es. Y es discreto, o sea... Es que es lo contrario, no, lo contrario a ti. Totalmente lo contrario, o sea, una amiga de mi hija María, una vez que era muy pequeña, conoce a Álvaro en casa, según a mí me dice, pero ¿tú cómo te has podido casar con un tío tan serio? ¿Sabes? O sea, es el auténtico contraste. Pero gracias a Dios, este año hace 30 años que nos casamos. Ay, enhorabuena. Que eso hoy en día no mucho, se puede decir, ¿eh? Eso. Hoy en día es complicado. 30 años y felicísima, me casé con un tío maravilloso, estupendo. Igual de hay pesado. Hay buena compenetración. Sí, igual de pesado que todos y yo igual de pesada que sí. Todos. Bueno, los hombres somos así. Mujeres también. Marta. Bueno, sí, pero somos más especialitos, no, yo creo, ¿no? Yo siempre digo somos que el 50% más... de culpa lo tenemos cada uno. O sea, porque Álvaro verá en mí una loca que solo quiere estar con todo el mundo, que le divierte a la gente, que escribe unas locuras y dirá que pesada. Pero yo creo que es verdad que lo de, en este caso, los polos opuestos ha funcionado. Toco madera, que funcione todavía, porque el matrimonio, como me decía siempre Antonio Mingote, que era el ser más genial del mundo, y yo trabajé mucho con ellos en la sección de humor de ABC, sí, siempre decía, a mí nunca me han dicho que iba a vivir 90 años, y claro, llevo 60 casado, a mí no me habían dicho esto, ¿sabes? Pero bueno.
Oye, bueno, me alegro, muchísimas gracias. Me alegro enormemente de que hayas aceptado la invitación. ¿Cómo lo voy a aceptar si eres un sol? De tenerte con nosotros, que teníamos, bueno, yo tenía muchas ganas, personalmente hablando, porque te conozco desde hace tantísimo. He sido lector de tus columnas, que de hecho me encantaría que alguna vez, no sé si se podrá repetir o no, pero que te echamos de menos, vamos, que la gente te echa de menos. Y eso es algo que a mí me ha transmitido muchísima gente, no soy solo yo el que lo dice. Pues eso me hace mucha ilusión, pero bueno, que me sigan en Instagram. Exacto, Insta Yaya. Es otra cosa que no te creas. Esto fue, bueno, un día el marido de Teresa de la Cierva, Miquel Bilbao, se le ocurrió a él la palabra. Y Teresa empezó, pues yo no me pienso poner Insta Yaya. Y digo, pues yo sí, porque me hace gracia. No, la gente es que, hay mucha gente que no le gusta, pero a la mayoría le hace mucha gracia. Yo no lo hago como Insta, yo no soy abuela, o sea, te quiero decir que no, pero era como un poco el concepto de una señora ya madurita, bueno, que se tiene que reinventar en un mundo que no tiene nada que ver con ella. Porque cuando yo empecé en ABC, Carlos, yo escribía máquina. Claro, o sea, sí, sí, que, no, hace 30 años. Claro, es que todo ha sido un proceso tan a lo bestia en tan poco tiempo, porque tú dices 30 años, pero 30 años a lo bestia. O sea, yo salía a la calle a buscar la noticia. En la Antena 3 Radio, no sabes lo que era, o sea, es que estábamos todo el día buscando en la calle, o sea, todo era un periodismo auténtico. O sea, no había internet, estabais todo... No había internet, claro, había por eso, fax, las noticias había, eran en la calle. Mira, yo me acuerdo, embarazada de mi hija María, que de repente me llaman, como sabían que me encantaban los niños, Marta, por favor, vamos a hacer una sección de niños. ¿Por qué no la haces tú también? No sé qué, una cosa que había monísima en una guía que teníamos. Y me fui a la calle a buscar a ver si había un circo, si había un... O sea, tenías que buscar la noticia del Teatro del Niño, no sé qué, no podías encontrar nada. Pero era apasionante, apasionante. O sea, el periodismo nuestro ha sido el periodismo más bonito del mundo. Ahora hablamos de eso y me cuentas anécdotas y todo. Pero que te quería agradecer el que estés aquí, eso lo primero. Me encantaría conocer... Y de hecho mucha gente conoce pues a la Insta Yaya, ¿no? Lo que acabamos de decir, pero yo creo que a lo mejor poca gente, ¿no?, desconoce más tu lado más personal, ¿no? ¿Cómo es Marta Barroso? Entonces yo creo que podríamos empezar desde que Martita Barroso es un bebé. O sea, ¿naces dónde? ¿Dónde naces tú? En Madrid, el 24 de marzo del 62, este año cumplo 60 tacos. Qué fuerte. Qué bien, o sea, llevados. No es por nada, ¿eh? No es peloteo, nada, o sea, pero muy bien decirlo, llevados. No me importa nada decirlo porque tengo la suerte de estar viva, que es lo único que me importa. Y de disfrutar de todo lo que tengo. Estudié, yo quería ser médico, que eso no lo sabe mucha gente, y estudié ciencias puras en el bachillerato. Y entonces en esa época, que tú, claro, vosotros habéis tenido la suerte de tener miles de universidades, pero teníamos la Complu y la Autónoma, y me pedían, no me acuerdo, imagínate que pedían para entrar en la carrera un 7,6, y yo saqué un 7,3. Entonces me metí en biológicas porque en esa época si aprobabas podías cambiar, o sea, te convalidaban. Te convalidaban, sí. Y yo me acuerdo que todo el día decía, yo solo quiero escribir, yo solo quiero escribir, a mí solo me gusta escribir. Yo escribo desde que tengo 7-8 años diarios que te partes de risa y cuentecillos y cosas tal. Y de repente dije, no, yo me estoy equivocando, yo quiero ser periodista. O sea, tú ya lo sabías desde... Yo creo que la vida, yo siempre digo que la vida te va colocando. O sea, yo ahora mismo sé que es vocacional, porque lo siento. Pero yo siempre hablaba de periodismo, pero a la vez quería ser pediatra, porque me encantaban los niños. Entonces es que es una cosa totalmente surrealista, ¿no? ¿Qué pasa? Y ahí fue cuando empecé, me encanta escribir, yo soy periodista, yo quiero ser reportera, tal. Cambié radicalmente y hice la carrera de periodismo. Y tuve la inmensa suerte de poder entrar en... Pero eras buena estudiante, claro, ¿no? Sí. Por lo que me dices, no te costaba... Nada, era muy buena estudiante, era malísima de gamberra, malísima, pero muy buena estudiante. ¿Te regañaban mucho tus padres? Bueno, tenía un padre que se murió desgraciadamente muy joven, pero que era un cachondo. Y hablas mucho de él, además, sí, en tus posts. Sí, es que le echo mucho de menos, o sea, mi padre se murió con 57 años. Era muy divertido, era un caos también, o sea, yo creo que tengo esa parte caótica de él. Y mi padre es que era un desastre en ese sentido, porque es que si te echaban del cole le divertía todo que llegaras a casa. O sea, es que claro, la educación es un poco extraña. Mi madre era más, y es, mi madre es la mejor, bueno, ¿qué voy a decir yo? La mejor madre del mundo. Y bueno. Y hermanos, perdona Marta, hermanos, ¿cuántos? Cuatro.
Sois cuatro. Lourdes, la mayor, que lleva toda la comunicación de Bambú Producciones. Ah, sí, la sí, productora. La productora, sí, sí. Y luego lleva actrices, lleva gente, lleva Coque, el restaurante. Lourdes es una máquina de trabajar en comunicación. Pepe, que es... Pepe, el famoso Pepe. El famoso Don Algodón, que yo... ¿Tienes don? ¿Tienes algo? ¿Tienes don? ¿Tienes algo? ¿Tienes don? Que como yo digo, siempre soy la hermana de... Yo jamás he tenido identidad propia. Eso te lo han dicho mucho, ¿no? Supongo. Lo de... No es que eres me hermana. Lo dicho, me lo siguen diciendo. El domingo tuvimos una comida del cumpleaños de un amigo. Es que eres hermana de Pepe Barroso, eres hermana de Don Algodón. Toda la vida, además, Pepe y yo... Los tres mayores nos llevamos entre los tres, 2 años y medio. Con lo cual, la época de Pepe la hemos vivido a lo bestia. O sea, éramos todo el día con él. Que ha sido una suerte. Yo siempre digo que ha sido, vamos, ser hermana de Don Algodón con 17 años, que tenías el mundo, o sea, Pepe... O sea, él tenía 18 entonces, ¿no? Pepe, tu hermano. Empezó con 18 años. Vamos, incluso empezó un poco antes. Es impresionante lo de Pepe. Yo siempre digo que no está bien reconocido. O sea, está muy bien reconocido la época, pero que ahora la gente no se da cuenta de lo que hizo Pepe. O sea, Pepe llegó a tener casi 100 tiendas. En España, fuera de España. ¿Trabajabais toda la familia con él? No, yo no. O sea, le ayudábamos todo el rato. Al principio trabajábamos con él. Yo trabajé de dependiente en las tiendas. Mi madre toda la vida con él. Uh-huh. O sea, trabajábamos. Mi hermana María también trabajó, que es la pequeña. Que sí, hemos trabajado todos, pero no... o sea, unos de manera permanente, otros no. O sea, pero siempre estábamos con él. Nos mandaba Pepe, era Teresa da Silva, era novia de Pepe. Y nos mandaba a Teresa y a mí, imagínate, con 18 años, a París a ver tendencias, a Londres las dos lerdas, imagínate, o sea, en París, que es que era, ¡hala! Y nosotros aquí buscando tendencias, nos lo hemos pasado que te mueres. Siempre digo que tenía muchísima suerte en la vida, muchísimo. Ya. Y entonces, a partir de ahí, bueno, ¿estudias periodismo? Periodismo, en la facultad. Estuve mitad en el CEU y mitad en la facultad. Yo lo hice al revés que la gente. Ah. La gente normalmente empezaba en el CEU y luego se iba a la facultad y yo empecé en la facultad. Y me salió un programa en la tele, en Televisión Española. Y claro, de presentadora del programa. Y yo no podía estar en la facultad porque ahí no, es que nadie te hacía ni caso. No, o sea, ahí tenías, o ibas, o no era como en un CEU, que la gente te dejaba los apuntes, que el jefe de estudios entendía que estabas trabajando. Entonces, yo lo hice al revés. Y felicísima, además. O sea, yo es que me lo pasaba bien en todos lados. Y era un deporte, se llamaba Dinamo. Uy, un deporte. Un programa que se llamaba Dinamo, que la única condición que le pedían al periodista o al presentador era que hiciera los deportes. Era deportes de riesgo y música. Entonces, la idea del programa era que los jóvenes relacionaran la música con el deporte, no con las drogas, que en la época de los 80 pues sí, fue un espanto. Sí, sí. Bueno, me lo pasé, Carlos. Fenomenal. O sea, bueno, además era con todos los que ahora están otra vez de moda, porque era con Mecano, con Hombres G, con Luz Casal, o sea, entonces cada uno hacía un deporte. Entonces me tiré en paracaídas. Bueno, y ellos ahí estaban empezando, ¿no? Hablando de Hombres claro, G y todo. Hombres G, por no eran ejemplo, lo que... hicimos polo, que nos tronchábamos, porque era deporte de riesgo, efectivamente, pero en el Club de Campo me acuerdo perfectamente. Y bueno, tengo unos vídeos de esa época. Y, por ejemplo, lo que te contaba, me tiré en paracaídas sola. Porque en ese momento no hacía falta tirarte en tándem. Y yo como estaba, siempre estaba como un poquillo, como un cencerro, y te hacían, nada, hicimos un curso de 3 días, que además te tronchas porque era como un columpio de esos de los niños que se quedan colgando con los pies, ¿sabes? Sí, esos columpios. Sí, sí, pues sí. Imagínate yo, 1,75 m colgada ahí, con los pies que me llegaban al suelo, lo más ridículo que te puedas imaginar, haciendo el cursillo para tirarme en paracaídas. Y me tiré sola, en caída libre, ¿eh? O sea... Y encima sola. Pero bueno, lo volvería a hacer mañana. ¿Sí? Sí. A mí no. A mí eso me da un vértigo, me da un miedo, Marta. No, yo cuando fui a tirarme dije que no. O sea, el momento ese que te tiras hacia atrás... Eso es lo peor, ¿no? Eso tiene que ser una sensación de... Sí, porque ves... Es que no ves nada más que el vacío, no sé, o sea, no ves... Y luego dije, tía, ¿cómo te vas a tirar si ya estás aquí? ¿Cómo te vas a tirar? ¿Sabes? Entonces me tiré... Se tiraron, o sea, se tiran contigo 3 profesionales, cada uno a un lado, no, contigo, pero no. Están... Vuelan a tu lado. Pero tú te tiras sola, lo que pasa es que tienes a 2 personas solas, al claro, lado. Se tiran a la vez y ellos son, claro, son máquinas de la acrobacia, de la caída libre. Y tuvo mucha gracia porque uno de ellos llevaba la cámara, en esa época imagínate lo que era la tele, o sea, nada que ver con este nivelazo de producción que tienes aquí. Y entonces se tiró...
él tenía una cámara en el casco. Y yo estaba tan emocionada, ellos me habían explicado, me señalaban que cuando el altímetro me parece que era 7.000 pies, que tenía que abrir el paracaídas. Entonces, cuando me señalaban, yo hacía así, para que vieran que era Marta Barroso, ¿sabes? Como para que todos los en la tele supieran que me había tirado de verdad. Y entonces al final se acercó uno de ellos y me abrió el paracaídas como diciendo, esta tía es tonta, o sea, que va a caer en picado, ¿sabes? Que no le daba para que abriera. No le daba porque estaba tan emocionado, volando, estaba volando. Me lo he pasado. Qué bueno. Sí. Y luego cuando acabó la tele... O sea, la recuerdas bien, ¿no? Esa, sí, esa etapa de tu vida, buah, en la tele. Pero bueno, tú sabes lo que era, es que nos fuimos a... Es que hicimos de todo, hicimos bobsleigh. Sí. ¿Sabes? Que es lo más peligroso. Fuimos las primeras mujeres, nos dieron un diploma en St. Moritz, que éramos las primeras mujeres que habíamos hecho bobsleigh, que era una cantante, la de Ruby los Casino, que era también simpatiquísima, porque es que tenía una suerte, porque todos es que eran simpáticos. Bueno, que cuando hicimos, imagínate, que es una montaña rusa de hielo, como digo yo, ahí sí que me, o sea, me no sé qué, no sé qué. Y porque ahí oyes todo el rato el ruido contra el... Ahí fue horrible. Yo ahí recé como lo he rezado en mi vida. Y como claro, en esa época eran los planos directos, pero planos cortos, o sea, tú llegabas y tenía que salirte porque si no tenías que repetir. Bueno, las cosas que dijo Ruby, o sea, de hijo de tal... a lo que te hasta, quieras imaginar. Sí. Y claro, nos sirvió la emoción que llevas. Ahí pasé un miedo horrible, pero me lo he pasado, que te mueres, que te mueres. ¿Hiciste solo ese programa? Entonces, en Televisión Española solamente sí, eso... Sí, porque luego... Es que, ¿Luego y qué pasó? Pues empecé en la radio, trabajé en la tele. Pero porque la tele ya dijiste, no me gusta, ¿no? No, no es que no me gustara, es que la vida me ha ido colocando... No sé si me ha ido colocando, es que no tengo ni idea, pero... Yo es que he leído, no sé dónde lo decías, que a ti te encantaría tener un programa de entrevistas pero o de radio documentar. Más que de tele, fíjate. Ah, yo pensé que era más de radio. La radio me ha pasado, bueno, ahora ya con mi edad no creo que tenga nada de eso, pero no me importa nada, o sea, porque tuve un programa de radio con la Rato, fíjate, es que te estoy hablando de la prehistoria. Luego trabajé en Antena 3 con Antonio Herrero. Ay, que Antonio fue Herrero. La época más maravillosa de mi vida, porque además era la época de Santiago Amón, de Alfonso Usía, de Antonio Mingote, de típico, de la época de él. O sea, esa época fue apasionante, menos que te llegabas a trabajar a las 9 o las 10 de la noche hasta las 11 del día siguiente. Es que es lo malo, ¿verdad? De la radio. Son unos horarios... De esa radio, porque Antonio Herrero empezaba a las 5 de la mañana, 5 sí. y media. Sí, sí, entonces, sí. Claro, los redactores como yo, que éramos nadie, pues ibas todo el rato. Claro. Pero la radio me apasiona. Luego tuve la suerte de trabajar también con Melchor Miralles en Punto Radio y teníamos una tertulia de mujeres divertidísima. Pero básicamente lo que he hecho toda mi vida es escribir. O sea más la radio. Para ti ha sido más la radio, ¿no? Es lo que sí. más... Lo que más que me la gusta, televisión. Más que escribir incluso. No, es que no tiene nada que ver. O sea, si yo es que me, como hablo tanto, qué error. O sea, córtame, Carlos. A mí la radio me encanta. La radio me parece que tiene una magia especial. Pero me gusta más escribir, o sea, yo es que lo... Es que yo no puedo estar sin escribir, es curiosísimo, o sea... Y luego, claro, cuando llevas tantos años escribiendo, mis amigas acaban hartas de mí, porque de repente hay una que dice una frase que me divierte un montón, y entonces ya estoy todo el día apuntando, todo el día apuntando. Y luego, pues eso... Bueno, pero una cosa, y antes de eso pasaste por Antena 3 también, ¿no? Pero Antena 3 Radio. Antena 3 Radio, radio eso. Radio. Cuando estaba empezando, sí, sí, en la sí. calle Velázquez, puede ser. Sí, en Oquendo. Eso, con Velázquez. Eso. Sí, eso. Sí, Antena 3 Radio. Es verdad. Y luego, bueno, me han hecho, he estado en Antena 3 a lo mejor porque me han hecho una entrevista con el libro, me han hecho tal, pero no. No, es que tampoco lo he buscado. Es que yo soy, o sea, he sido muy, como todo lo que hacía me gustaba, no he buscado otras alternativas. Nunca has hecho nada que no te guste. O sea, siempre pues lo que has hecho, hombre, ha sido... A ver, he hecho muchas cosas que no me han gustado antes de ser periodista, de trabajar, pues porque mi padre tuvo un problema en un momento determinado y tuvimos que ponernos todos a trabajar. Y yo me iba del cole a trabajar con un abogado de secretaria, pues eso me espantaba. Pero lo que he hecho a nivel profesional, me ha gustado todo. Todo. Aparte, siempre intento buscar el lado bueno de cada trabajo y luego siempre digo lo mismo, joder, qué suerte que tengo trabajo. Y lo pasé muy mal cuando me quedé en el paro, ¿eh? Yeah. Mira, escribí un post contando lo que me había pasado. Me operaron de la pierna, acabé el libro, estuve casi 2 años sin poder andar porque tuve unos problemas. Y de repente me encontré que no tenía nada que hacer, no podía hacer deporte, que soy súper deportista, jugaba todos los días al pádel, no tenía nada que hacer, había promocionado el libro, no tenía trabajo y estuve, te lo juro, yo creo que ahí tuve un poco de depresión de verdad, pues que intentando no,
Porque no sabes lo que es con, no sé cuántos años tendría, pues 50 y algo. De repente decir, ¿y qué hago? No puedo jugar al pádel. O sea, fue un momento de tu vida... No puedo escribir, no tengo nada que hacer, tengo la pierna fatal. Y fue ahí, y ese post creo que ha sido el que más éxito ha tenido de todo lo que he escrito en Instagram. ¿Pero alguien te animó o fuiste tú? No, escribí el post porque llegué a 20.000 seguidores. Ah. Entonces, dando las gracias y contando que yo nunca pensé que... Que además tuvo mucha gracia porque, claro, como tú ves que hay gente de 100.000, 200.000, 2 millones, pues 20.000 te parece una porquería en comparación de toda esta gente. Entonces, no sé por qué me metí en, a buscar que, por, que en el Within Center, por ejemplo, a ver cuánta gente cabía. Sí. Y eran 17.000 y pico. Y de repente digo, joder, o sea, que tengo que... No, si yo reuniera a todos mis seguidores, no cabrían. Y yo cuando voy a un concierto ahí me parece la bomba. Entonces, tuvo mucha gracia porque... Escribiéndolo, se lo comenté a una amiga y me dice, Marta, pon a toda esa gente en fila, para que te des cuenta de la barbaridad de gente que es. Es un batallón, es entonces, un ejército lo que tienes. No, yo no soy una influencer en plan, pues a María Pombo, que la adoro, porque la quiero un montón, o como gente así, no. Yo soy una señora de casi 60 años que me he metido en un mundo y que lo que tengo alucinante, y eso lo digo con orgullo, es el engagement. Claro. Que yo, cada post que escribo, tengo... Muchísimo. 300 comentarios, 400, la gente me escribe, me comenta, le divierte, se siente identificada porque hablo de la vida. Y este post... Que y escribí, con mucha naturalidad, además. Eso es lo bueno. Por cierto, ¿quieres beber algo? Ay, sí. Antes de que... Una coca, por favor. Una coca. Una Coca-Cola y un... Date. Qué chico tan estupendo. ¿Eh? No, yo no voy a decir nada. Que, y que no solo las Instagramers no tienen por qué ser gente joven, que no sé qué, o sea, que también yo hay creo, mira, gente yo defino de muchísimo todo. Además a las influencers, porque las defino de verdad, porque he conocido por mi última etapa sobre todo a muchas, me he hecho amiga de algunas de ellas muchísimo más jóvenes que yo, por ejemplo Nata Olaso, que me muero, Via Gayumbos, que es un disparate igual que yo, divertidísima, nos hemos hecho súper amigas, la llevo 20 años, y yo las defino un montón porque la gente se cree que una influencer gana dinero por ganar. A mí una vez me acuerdo con, no sé si fue María la que me contó, dice, ¿tú sabes lo que está viendo en Maldivas, Marta? ¿El qué? La pantalla de mi móvil. Es un rollazo, porque yo ahora que vivo pendiente del móvil, porque no me queda más remedio, porque además publicas stories, publicas posts, sabes que tienes que, que entre comillas, te premia o te castiga Instagram, hay unos algoritmos que están pendientes de todo lo, vamos, eso es lo que me cuentan, ¿eh? Que yo no soy una especialista, pero es verdad que yo me doy cuenta que cuanto más publico, más seguidores tengo. Uh-huh. O sea, que es una dependencia absoluta. Es mucha dependencia, no te iba a preguntar eso, Marta, que es tal dependencia que a veces no se sabe, o no sabéis, perdón, no sabéis si vivís ya, pues eso, si estáis, si sois vosotras o no sois vosotras, aunque tú eres tú, pero luego hay youtubers que a lo mejor no, ¿no? Que incluso que es muy complicado acceder a ellas. Pues porque, pues por lo que sea. A ver, yo no soy nadie en comparación de todas ellas, lo digo de corazón. O sea, yo lo que tengo es... Como digo yo soy un híbrido entre periodista ahora mismo y pelín influencer, pero yo soy periodista por encima de todo. Entonces, a mí me parece, o sea, yo, Marta Barroso, que te digo que tengo, o sea, nada que ver con estas niñas de seguidores. Yo creo que cada uno tenemos nuestro hueco. O sea, para mí está claro que ahora mismo el medio de comunicación que existe mundial es Instagram. Yo la primera que lo uso, porque es además, es que tú pones, imagínate, vaso de cristal, o te escucha, porque yo es que digo que te escucha, y al día siguiente tienes 18.000 anuncios de vasos de cristal. Eso es cierto, ¿verdad? Como que el móvil te escucha, te escucha. Sí, es yo cierto. Estoy convencida de que yo escucha. También, yo también. Porque sí, yo sí. Una vez, hablando de colchones o de no sé qué, ya no me acuerdo, y de repente al día siguiente tenía el ordenador, no sé cuántos colchones, digo, oye, ¿qué te da? Dicho esto, es lo que hay. Entonces, yo... No es que tiraría el móvil por la ventana, o sea, lo tiraría el 90% de las veces. ¿Qué es lo que me hace seguir? Primero el trabajo, porque es mi medio de trabajo ahora. O sea, a mí ahora ya me fichan por Instagram para las... Es a lo que te, ahora mismo es tu claro. Medio de vida y, de, sí. Y ahora, de todo, ¿no? Ahora, gracias a Dios, me ha fichado el CEU para hacer unas, te lo he contado sí. Antes, además, unas entrevistas para personajes con valores, para transmitir educación, valor, que me apetece muchísimo. Y luego te fichan para determinadas acciones. Entonces, eso es, ahora mismo es mi medio de vida. Tengo la suerte de que a mi marido le va muy bien. Yo no sé si hubiera podido vivir así. Es que hay que ser muy natural. Yo tengo a Álvaro, le ha ido muy bien.
y fenomenal, pero... Tú, él nunca te ha dicho, oye, Marta, olvídate de todo, déjate de grabar, déjate de Instagram. Es que sabe que no soy capaz. No. O sea, aparte, no es que no sea capaz, yo lo dejaría, a veces, pero yo no soy capaz de... O sea, llevo toda la vida trabajando y a mí quiero tener mi dinero. O sea, eres independiente, vamos. Quiero ser independiente, pero no en plan nada más. O sea, es que como llevo desde los 16 años trabajando sin pedir un duro, pues si me apetece comprarme una camisa, no quiero... No sé, es un tema muy, muy, muy complejo y muy natural a la vez. Yo no quiero pedir dinero a mi marido, pero no en plan mujer, feminista, no sé qué tal, no. O sea, yo soy feminista lo justo. Es porque no me apetece, porque me apetece tener mi dinero, porque lo he tenido toda mi vida. Entonces, si lo puedo ganar a través de Instagram, pues lo gano a través de Instagram. Oye, ¿y cómo es Marta en casa? A ver, ¿cómo eres con tu él, con tu Elita, con tu Elito? Pues mira, un terremoto. Elita y Elito, tus hijos. Elita y Elito, que es una Para broma, los que así. Lo vean, claro, que no lo sepan. Bueno, Álvaro y María, que son mi Elito y mi Elita, pues mira, soy un disparate. Es que de verdad, es que me da rabia decirlo porque parece que no lo digo en plan mal. Pues hoy tengo muchísimo genio, que nadie se lo cree, pero muchísimo genio. Pero a la vez que lo tengo, pido perdón inmediatamente. Soy un terremoto en casa como soy en el resto. Me muero por mis hijos como toda madre del mundo. Me muero. Me muero por mis perros, que ahora tengo dos perros. Ay, es verdad. Y uno, podemos Bruce, decirlo, ¿no, Bruce? Dilo. Bruce desapareció hace 2 años. Yo estoy segura de que nos lo robaron. Bueno, desde aquí doy gracias a todo el mundo porque fue un espectáculo cómo lo compartió todo el mundo. Es que a mí me llegó de tantas partes. ¿No sabes la que publicaron la imagen de Bruce? Yo he llorado, lo que no he llorado en mi vida es que la gente que no tiene perro mascota de Lux no lo entiende. Pero para mí, vamos, o sea, ha sido... Fíjate, nos acabamos de hacer una casita en un campito pequeñito, en mitad de la nada, que no teníamos ya... O sea, prácticamente solo teníamos camas. Como era la única que por mi trabajo me podía ir, porque yo puedo escribir desde donde sea, me fui sola completamente, que yo luego decía, estoy loca, es que aquí estoy con... O sea, me puede pasar... cualquier cosa, que luego no te pasa nada, pero me daba exactamente igual, solo quería... Sabes que dicen que los perros pues tienes que dejar la ropa que huelan, si estás tú, y ahí, porque desapareció allí, y nunca más. El otro día vi una, en la tele, ¿no lo viste? Una noticia que había aparecido un perro después de 7 años sí, perdido. Sí lo vi. Esa es nuestra esperanza. Pero fíjate, ¿tú crees? ¿Tienes esperanza en que alguna vez...? Yo nunca la pierdo, desde luego. Ya. Bueno, creo que has traído algo, no muy personal tuyo. Bueno, sí, para mí, hombre, a nivel trabajo, lo más importante que he hecho en mi vida. Eso te iba a decir, que es lo más importante, ¿no? Tu carrera profesional, sí, personal, libro, ¿no? Escribir un libro. ¿Y qué libro? ¿Qué libro, además? Bueno, este libro que a la madura Dios no la ayuda. ¿Pero por qué a la madura Dios no la ayuda? Bueno, es una coña, ¿no? Tiene que ser una coña, has dicho tú coña, ¿eh? Sí, he dicho coña. Vale, sí. Yo también lo digo, es una coña. Lo podemos decir. A ver, es la gracia, o sea, en realidad, fíjate, me da un poco de rabia porque el título para mí es lo mejor del libro, o sea, la parte, pero me da un poco de rabia porque la gente se cree que es solo de madura, si no es así, porque la protagonista del libro viaja en el tiempo desde que se casa, o sea, hace el ahora, o sea, cómo se ve ahora y cómo se ve en ese momento, cómo se ve con los hijos ahora, entonces en realidad es para gente desde... Pero empieza muy desesperada, ¿no? Me voy. Es que eso tiene mucha gracia porque yo como cuento todo, yo cuando me enfadaba, imagínate, típico enfado con Álvaro, con los niños, pues me voy de casa y ya no vuelvo, yo soy muy exagerada y tal, y me iba, entonces desconectaba el móvil, me iba, luego no sabía qué hacer, me tiraba 20 minutos en el coche diciendo, ¿y ahora qué hago? Y entonces conectaba el móvil convencida de que me iba a tener 15 llamadas perdidas de uno, de otro, ni una llamada. Ni una, ¿no? A nadie le importaba nada, todos pensaban, bueno, ya volverá. Y entonces el libro, cuando yo estaba con las columnas de ABC, me llamaron primero de Planeta, que les encantaban las columnas, que querían que escribiera un libro y tal. O sea, a ti te lo proponen, ¿no eres tú? Yo, pero si es que no sé. Yo había escuchado algo de que aquellas... Yo cero, o sea, es que yo soy cero, o sea, yo... A ver, me encanta. ¿Nunca te lo planteaste? Jamás en mi vida, pero si es que yo soy feliz de periodista, además... Ahora te voy a contar lo que pasó. Yo no soy una persona ambiciosa. O sea, soy ambiciosa para lo que tengo. O sea, no quiero ser nada más de lo que soy, ni... A veces me da pena, porque creo que podría escribir otro libro perfectamente y que podría escribir mucho más, pero luego digo, pero si es que soy felicísima, entonces, ¿para qué me voy a complicar? ¿Cuánto tardaste, Marta? Un año. Más o menos, pero bueno, desordenadamente. Es que yo soy muy desordenada. Es que... ¿Pero quién lo diría? No, pues que sí. Eres desordenada. Soy muy desordenada porque si yo me hubiera... A ver,
Es verdad que con el libro luego me fui a una casita que tenemos en Cádiz, vamos, en la playa, y ahí sí que me lo tomé ya ordenadamente, pero yo soy de las que escribo cuando, o sea, de repente estoy aquí contigo y se me ocurre algo y me pongo y me lo escribo. Pero realmente con un libro tienes que tener una... Sí. O sea, tienes que ser ordenada. Hay que seguir un orden. Claro. Sí. Y luego la típica frase que está más dicha que dicha, la de que la inspiración te llegue pero te lleve trabajando, es la realidad. O sea, a ti la inspiración, si no estás 3 horas sentada, no te va a llegar nunca. Te puede llegar ese momento que te digo que se te ocurre algo. Pero para escribir un libro tienes que sentarte horas y horas y horas y ir, volver, borrar, volver, leer. Yo soy súper pesada para escribir. Me lo leo todo 1000 veces. ¿Cuántas veces te lo tuviste que leer antes? Bueno, mira, de odio este libro. Y te diré que, bueno, no lo odio. Pero el otro día, yo no me lo he vuelto a leer desde hace 5 años. Y el otro día empecé a darle y digo, pues me lo voy a leer porque me hace ilusión, porque ahora es cuando me lo tengo que leer, porque ya ha pasado mucho tiempo. Y luego, pues, bueno, el libro se vendió genial. Tuviste además un éxito, un exitazo, la presentación fue estupenda. Ahí sí que me sentí súper querida, o sea, eso fue de los momentos más emocionantes de mi vida, sin ninguna duda. Además te acompañó tu director, ¿no? Tu amigo. Vieitor Rubido, que vamos, que yo nunca me fui por el del periódico, o sea, fue por la parte de la empresa. Bertín Osborne, yo soy íntima amiga de su hermana Luz desde pequeña, y a Bertín le conozco de toda la vida, porque íbamos del cole a su casa, ¿sabes? Y luego Imelda Navajo y Fernando Torrente, que gracias a él lo pude hacer en 4 casas. Y tuvo mucha gracia eso, os lo puede contar la editorial, que me decían, bueno, ¿qué vendrán? ¿100 personas? Digo, yo creo que no, que van a venir muchas más. Y decían, estás tonta, es como diciéndote. Pues vinieron 700. ¿Cuántas? 700. En el auditorio. Te lo juro que fue... Qué barbaridad. O sea, yo veía a la gente y yo, bueno, lloré, bueno, me pasó de todo porque... Y fue precioso. Entonces, después de publicarlo, fue cuando te he contado todo lo que me pasó en el post este, en el que conté lo que me había pasado, y yo creo que la gente pensó, oye, pues esta señora le pasa como a todo el mundo, se queda en el paro, le ponen una prótesis completa de rodilla, de repente no tiene nada que hacer, no puede... Y es el post que más éxito he tenido de todos. Más likes y más... Y 1000 y pico comentarios, o sea, 1000 y pico comentarios. Si esto te hubiera pasado, Marta, en el momento de escribir este libro, ¿lo hubieras llegado a terminar? Sí. Sí, a pesar de todo, ¿no? Sí, lo que te vino después. Sí, porque lo que soy es muy burra y muy cabezota, y cuando empiezo una cosa la acabo, y creo que soy muy trabajadora, o sea, siempre he trabajado y luego, si yo empiezo una cosa la acabo. O sea, yo no hubiera sido capaz de empezar un libro por mí misma, además, o sea, porque al final yo siempre digo que yo no sé escribir de ficción, aunque este libro sea ficción, yo pongo... Que de real, ahí en pongo te lo pones. Además lo pongo, cualquier parecido con la ficción es pura coincidencia. Es pura coincidencia, sí. Entonces, hay cosas que no son verdad, pero en el fondo es... Yo cerraba los ojos y pensaba, pues eso, lo que te digo, una mujer madura a la edad... que escribí el libro. Pero, por ejemplo, hablas de Teresa, de tu gran amiga Teresa de la Sierra. Para mí Teresa... O sea, creo que, no la conozco, pero creo que es estupenda, ¿no? Teresa es una pasada. Aparte yo os veo, sigo a las dos. Sí, sí, sí. Pili Mili. Mira, ayer me pasó que estuvimos en... No, antes de ayer, en la comida esta que te cuento, y bueno, y uno venga a llamarme Teresa, que nos conoce de toda la vida. Y le digo, soy Marta. Y dice, ay, Marta, perdón. Le digo, es que da igual. A mí me han llamado Marta de la Cierva, Teresa Barroso. Luego, como Teresa fue novia de Pepe, entonces hacen un lío de narices y ya todos decimos que sí, que fenomenal, Teresa, pues fenomenal. O sea, que es una amistad de hace ya, ¿cuántos? ¿30, 40 años? ¿Qué dices? ¿No? ¿Más? Más aún. O sea, pues, a ver, te voy a decir, pues, sí, bueno, más bueno, 40 y tantos, 50, 50, no, 50 no, tienes tu razón, 40 y algo. Sí, sí. Y Teresa es mi otro yo. Teresa empezó, cuando yo empecé en ABC, necesitaban a una, porque Teresa estudió publicidad y relaciones públicas también en la facultad, y necesitaban una persona para hacer lo que entonces eran los bazares, esos que sacaban los regalos, sí, y todo eso. Y le dije yo al director, ah, pues tengo una amiga tal, y empezó. Luego me ofrecieron a mí la sección de belleza del Blanco y Negro, te está hablando del Blanco y Negro. Y dije que la hacía solo si la hacía con Teresa, porque no teníamos ni idea, y empezamos ahí a firmar juntas y toda la vida. Y hasta hoy. Bueno, hasta hoy no, hasta que yo me fui, yo dejé un poco el mundo de la belleza una época. Teresa siguió, porque yo empecé con las columnas y eso. Ella era más de belleza, claro. Sí. Tú no estás... Yo soy un mix de... Tú haces... Eso es. De todo. Es un mix, de todo, eso de todo, es. Todo. Y nada, pero vamos, es mi íntimo... Bueno,
una de mis íntimas amigas del alma, es la madrina de mi hija, yo soy la madrina de su hijo. Es parte de la familia, sí. Es íntima amiga también de mi hermana María, con Pepe se lleva de cine, con Lourdes también, o sea, es parte de la familia Barroso. O sea. Oye, ¿y dónde te ves dentro de 10 años, Marta? Pues mira, si Instagram sigue, me veo en Instagram. Vas a seguir, ¿no? Sí, porque va a haber Instayaya para rato. Sí, además Instayaya, que será Instayaya, de verdad, estoy deseando ser abuela. ¿Sabes lo que me ha gustado, lo que me ha aportado Instagram? Una gente increíble, una relación. Hay personas con las que tengo relación de verdad a través de Instagram, de que me cuentan su vida y tal. Y luego me ha devuelto la ilusión de escribir. Y me ha devuelto pensar, o sea, cuando yo escribía en ABC, todo el mundo decía, qué horror, 3 columnas a la semana y tal. Es como todo, Carlos, cuando tú escribes mucho, escribes mejor. O sea, cuando tú todos los días escribes, escribes mucho mejor. Si te gusta, y es claro, es que te sale. Claro, pero yo, por ejemplo, cuando escribí en Telva, que fue una época maravillosa también, y adoro a la gente de Telva, yo escribía una vez al mes, el resto lo hacía en mis cosas, entonces me costaba el doble, pero he vuelto a recuperar la agilidad para escribir, porque me estoy forzando a escribir por lo menos 3 posts a la semana, que son mis, yo todo el rato pienso 3 columnas a la semana, un poco más cortas. He recuperado un poco la agilidad de escribir, que la había perdido, me costaba más. Creo que he recuperado mucho de mi sentido del humor a la hora de escribir, porque también estuve en una época muy mala, la que te he contado. Sí. Y me veo en Instagram, sí, Instagram, sí, me veo... O me veo en el campo con mi marido, con el pelo muy largo, muy canoso, llena de perros y rodeada de animales, pero que desde ahí también puedo escribir. Oye, ¿y si te llamaran de ABC, por ejemplo, para volver, volverías? Nunca volvería a ABC. ¿A ningún medio? No. A no ser que fuera el ABC entonces. Es que yo he vivido la casa de ABC, la verdadera casa de ABC, la casa de los Lucaetén, la casa en la que se preocupaban de todas y cada una de las personas que trabajan. No, me han llamado para escribir en 2 medios y dije que no. No volverías entonces, no, a ningún medio. ¿Sabes qué me pasa? Que al final, si yo te digo lo que me pagaban en los medios, te entra el ataque de risa. Porque ya, claro, ya no se paga igual. Y yo lo comprendo. O sea, yo todo... Es que al final yo ya lo que... No me interesa escribir para un periódico, ni me interesa escribir... No porque no me interesa, a ver, lo quiero decir bien, sino porque lo que yo he ganado en ABC como periodista cuando no existe internet es un sueldo súper razonable y súper bien. Pues es que ahora te pagan una... Pero pagan tan mal entonces en los medios, bueno, están, o sea, tan desde mal. Desde luego a mí lo que me han ofrecido a lo mejor es que no valgo nada. Pero vamos, lo que me han ofrecido y al final yo lo que estoy haciendo es mi marca. O sea, yo ya soy Marta Barroso. No sé si soy buena marca o no buena marca, pero en el fondo dices, yo escribo aquí, me salen acciones para hacer en Instagram, me salen trabajos. A mí no me interesa estar en un medio. Tú imagínate que yo escribo, no voy a decir un nombre porque no me gusta, pero escribo para el periódico de La Madera, vamos. Entonces yo tendría que colgar mis columnas de ese periódico en mi Instagram. Entonces yo estoy haciendo el favor al periódico. Yo quiero colgar mis columnas en Instagram. Es que es mejor, claro, hacer tu marca. Claro, y hacer mi marca. ¿Que me equivoco? Pues me equivoco. Voy a cumplir 60 años y al equivocarme no me importa mucho. Y me lo estoy pasando muy bien ahora. O sea, odio el móvil, pero me lo paso muy bien porque he conocido también a un montón de gente genial. Se conoce mucha gente, eso es cierto, con Instagram. Y mucha gente que vale la pena, sobre todo, ¿verdad? Eso es alucinante, Carlos, verdad. Sí, yo, si yo te enseñara mensajes de la gente que se queda sin trabajo y que lee tu post diciendo que estuviste en el paro, joder, pues nunca me imaginé que tú hubieras estado en el paro y que lo cuentes. A la gente le divierte que yo cuente todo, la gente flipa porque... Pero volvemos a lo de siempre, que lo cuentes como tú lo cuentas, que no todo el mundo lo cuenta como tú lo cuentas, pero es que de forma natural, real. Pero es lo que te está pasando, mira, el otro día, cuando me operaron del ojo, que me voy a una exposición con el parche, que no es que estuviera fea. Ahí subiste la foto, claro. Sí, y me sí, encuentro sí. En la foto de la exposición, es alucinante, un retrato de un tío en Afganistán con la besta, y me hago la foto y la gente dice, lo puedes leer, porque yo no me tiro el rollo, porque los comentarios están ahí, tú eres una cachonda, o sea, tú al final es que te ríes de la vida, digo, pero ¿qué más me da? He salido con el, que aquí las niñas que están aquí lo sabrán, con el gorro de la pelu, con los pelos, con el gorro de las mechas, y he salido haciendo un reels con el gorro, no fea, o sea, lo siguiente, pero me divertía tanto ese momento, entonces, a ver. A ti te porta un pito, como dices tú, me porta un pito. Hay veces que me veo fea y digo, joder, Marta, te has pasado un montonazo, pero por otro lado creo que es que
O sea, a mí, pues me encanta ver a las niñas ideales y a las influencers, pero es que yo no tengo esa edad. Y a mí me dicen muchas veces, si hubieras tenido esa edad, ¿lo hubieras hecho? Y digo, pues si me hubiera tocado hacerlo, claro que lo hubiera hecho. Yo te iba a preguntar, que si hubieras tenido, hubieras empezado esto, hubieras estado en tus tiempos de periodista, hubieras tenido sí. Instagram y hubieras sido... Pues claro que sí, ¿por qué no? Ya, ya. O sea, que hay mucha gente que dice, qué horror, qué postureo, qué tal. Pues sí, hay muchas que a mí me espantan. Bueno, eso es verdad. Es verdad que hay veces que dices, es postureo. Carlos, pero igual que yo espantaría a mucha gente como escribo. O no, porque tú escribes realidades, no, no escribes pero postureos. Pero no todos gustamos a todo el mundo. Entonces, yo lo que creo es que nos tenemos que ir amoldando a lo que nos va pasando. Y a mí, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a acabar en Instagram? Mi marido no sabe lo que es Instagram, pero no lo sabe de verdad, le espanta. Pero, y una cosa, Marta, por ejemplo, hablando de las redes sociales, ¿a ti Twitter qué te parece? Yo no lo uso, no tengo, o sea, tengo un Twitter que me hice, pero no, me parece espantoso. ¿No lo utilizas? No me gusta porque creo que ahí se puede decir tanta maldad, hay tanta maldad que me horroriza, o sea, me horroriza. Yo solo, mira, yo escribí una columna que no se me olvidará en mi vida, que se llamaba La Amargura, que es la única vez que me ha puesto verde alguien en... Porque yo no soy una periodista de que, no porque no me pongan verde, que me pueden poner verde por todos lados, pero yo no escribo normalmente de política, yo escribo de la vida. Entonces es muy difícil tener haters, como dicen ahora, porque lo mío es la vida. Pero esta tía, que no me acuerdo ni de lo que escribí, bueno, perdón, esta señora, me puso... Era cuando no existía Instagram, existía Facebook. No te imaginas cómo me puso. Entonces escribí un artículo que se llamaba La Amargura, diciendo que lo que me había producido es palabras que ella estaba muy amargada, porque sin conocerme de nada, es muy bonito ese artículo, era un niño que se sentaba en un banco y le preguntaba qué era la amargura. Entonces él se preguntaba y aparecía la amargura y le contaba lo que significaba la amargura. Y odio que la gente prejuzgue, odio que la gente... mira, igual, yo he tenido la suerte, gracias a mi hermano Pepe, cuando en plena época Don Algodón, de conocer a los personajes más alucinantes del mundo, a todo el mundo. O sea, te hablo desde... Julio Iglesias. Bueno, Julio que Iglesias. Que le entrevistaste, sí, además. Le entrevisté, fue mi primera entrevista. Teresa y tú, además, las dos. No, tú. No, fui yo, pero la foto que tú has visto es de las dos. Esa. Y luego, bueno, y luego le recogimos esa que en el aeropuerto. Sí. Julio Iglesias fue por mi padre, que era muy amigo suyo, pero. Pero he conocido con Pepe, pues es que no te puedes imaginar. O sea, desde el banquero más importante que te puedas imaginar, al gitano más cachondo, o sea, una mezcla de gente, eso es una suerte, porque eso te enriquece mucho en la vida. Y de todo el mundo, o sea, de todo el mundo he aprendido algo. Aprendes algo. Y no he juzgado a nadie, porque he visto a gente con unas pintas que decía, pero ¿qué esto qué es? Que luego era lo más alucinante que he conocido, y al más pijo de pereza de narices, que luego rascas y también es alucinante. Entonces, procuro, yo siempre les digo siempre les he dicho tres cosas a mis hijos. Lo primero, que sean buenas personas. Lo segundo, que traten exactamente igual al de arriba que al de abajo. O sea, exactamente igual, porque todos somos iguales. Y que procuren sonreír muchísimo. Muy bien. Porque yo creo que con una sonrisa te ganas normalmente hasta el tío más borde del mundo, sí, ¿sabes? Sí. No, y unos valores y principios que ahora, desafortunadamente, bien, pues no existen. Marta, yo te quería preguntar... ¿Qué imagen crees que tiene la gente de ti? Uf, qué fuerte. Esa pregunta nunca me la han hecho. Porque claro, no todo el mundo se gusta. Joder, ¿no? Oye, o sea, no vas a gustar a todo el mundo, claro. No, y es más, yo creo que hay muchísima gente que no le gustó nada y que piensa, esta tía está como un cencerro, o quién se ha creído que es con casi 60 años empezar a... Pero en general, no sé, es que es un... cabronzuelo, pues creo que no tienen mala imagen. Yo, sí. O sea, me tiraría el rollo si te dijera otra cosa, porque yo creo que la gente me quiere, menos los que no me quieren, pero tú me has preguntado qué imagen tienen de mí. Sí. Al principio una imagen horrible, porque no sabes la cantidad de gente que me ha dicho, cuando nos ha conocido, bueno, es que yo me parecía Teresa de Cerro y tú lo peor, o sea, qué pereza de tías, las de rubitas, las pijitas, las no sé qué, y luego, es verdad, me lo ha dicho mucha gente, y luego cuando os hemos conocido y tal, yo soy un libro abierto, entonces, porque yo lo que escribo es todo lo que siento, lo que pienso y tal, y entonces yo creo que la gente, yo tengo muchísimos pantallazos guardados de comentarios de la gente que me han llegado al alma, y es lo que te decía al principio, yo creo que la imagen que tiene la gente de mí es de una persona normal y corriente que cuenta su vida y que soy muy alegre y que
hay una cosa que es lo que te decía y te repito, que me encanta que me digan, me has arrancado una sonrisa, ¿no? O nos encanta tu perfil. Ese es buenísimo, sí, es verdad. Lo de me encanta tu perfil, eso es cuando te van a fichar para alguna acción. La primera frase que hay en el email siempre es: hola Marta, nos encanta tu perfil. Y yo cuando empecé a leer eso con 50 y tantos años decía, ¿cómo que me encanta mi perfil? Y eso es para ficharte. No sé, me gusta la pregunta que me has hecho, pero creo, y por favor, es que no quiero quedar nada vanidosa ni nada de nada, creo que la gente tiene buena imagen. Yo creo que también. Y no sé si es bonito decirlo, yo creo que también, ¿eh? Porque eres muy accesible y eres una persona que, es lo que me has dicho antes, lo que le has inculcado a tus hijos es lo que te han inculcado a ti. Sí, mi padre es. Entonces, padres. Pero bueno, yo digo, quería preguntarte, no, quería saber... No, es que luego hay mucha gente que te, seguro que te tiene manía y que... Sí, hombre, pero eso a todos. Y Marta, que te dicen, no vas a gustar, va, a todos no vas a gustar. Pero eso mira, es así. Yo lo veo en los comentarios, yo es que solo, yo por eso ahora tengo una época como muy... Como yo soy un poco bipolar, bueno, como dice una amiga mía, no eres bipolar, eres polipolar. Pero a mí me emociona muchísimo ver los comentarios de la gente en Instagram. O sea, porque me emocionan de verdad. Entonces, porque son todos muy bonitos. Da igual que escriban serio, en broma. Entonces, una cosa es la imagen de la sociedad en la que yo vivo, que me imagino que no tiene nada que ver con la imagen de la gente que me sigue, que me ha empezado a querer. ¿Sabes? Porque la sociedad al final somos todos mucho más criticones, juzgamos sí, mucho sí, más. Sí, sí. Y las redes han hecho mucho daño también. Claro, con eso. Pero a mí no me han hecho daño. Yeah. A mí me han llenado de cosas buenas. Pero lo que te hace a ti grande, yo como seguidor tuyo que soy, es que a todos nos dediques, aunque sea sí, un segundo, en poner un a like, todo un mundo, comentario a todo mundo le o contestar. Eso es por eso te digo. Eso es lo que te hace grande. Mira, eso es una cosa, ¿sabes? Que oye, yo hablo muchísimo, cortarme, por favor, ¿eh? Lo cuento corriendo. Eso me pasó. Cuando yo escribía las columnas, a veces las colgaba en Facebook, no existía Instagram, y contestaba a todo el mundo, porque es que yo veía de repente que me escribían, decían, joder, que me han leído, ¿sabes? O sea, para mí era la bomba. Y un señor escribió una cosa preciosa, que la tengo guardada, que no me acuerdo exactamente cómo era, y dijo, ya era hora de que un periodista no tirara sus cosas a las redes, sino que se preocupase en ver lo que le comentábamos de lo que había escrito. Algo así mucho más bonito. Y pensé, joder, pues ¿cómo no voy a comentar? Y le puse, pero ¿cómo no voy a comentaros si os estáis gastando vuestro tiempo y habéis leído lo que yo he escrito, que me parecía? Y entonces siempre contesto. Y luego no sabes lo mal que lo paso si pienso que hay alguien que no he contestado, pero que me perdone. Oye, ¿cómo lo has pasado? ¿Qué tal? Lo que te mueres es que podía estar aquí. Podríamos estar charlando. Me da vergüenza horas, todo lo ¿verdad? Que hablo, Carlos, de verdad. No, pero fíjate que qué razón tenían, hablo en plural. Pero en especial uno, un amigo en común que tenemos, Josemi, que Josemi, además estaba en este sí, programa. Josemi la adoro y conmigo es siempre más cariñoso. Pues me decía, te va a encantar porque es simpático y si vas amable, lo que te he comentado antes. Y es que es verdad, es que pasa un rato contigo muy agradable. Se bueno, me ha hecho muy corto. A mí también, contigo y con este pedazo y de con el equipazo que hay detrás, tienes, eso. Que les quiero dar las gracias a todos porque son una monada, porque me están aguantando todo. Y enhorabuena por el programa y estoy felicísima de estar aquí. Pero espera, yo siempre acabo con una última pregunta. Ay, qué horror. No quiero ni pensar. Esta es fácil. Esta es fácil. ¿Y es cómo te gustaría ser recordada? Uy, me emociono con esas cosas porque no... Pues con una gran sonrisa. O sea, que pensarán siempre que he podido hacer bien y... O sea, arrancar felicidad a la gente. O sea, como pues Marta... O sea, y como buena persona, por supuesto, ¿eh? Eso lo primero. Pero estaba pensando en mi trabajo. Pues me encantaría que me recordaran como... Pues era una cachonda, o qué divertida era, o nos arrancaba sonrisas, o... Pero siempre lo primero, que buena persona. Eso me hubiera... Me encantaría. Muy bien, me ha encantado, me emociona. Muchas todo, gracias. Tonto. Gracias, Carlos. Y gracias a todos. Ya está, chicos. Muy bien. Perdona. Mi Martita. Gracias.
qué ilusión estar aquí contigo, muchas gracias. ¿Sí? Y entonces yo vivía en Sevilla y yo dije, wow, la vida me presenta esta oportunidad, voy a cogerla. Me mudé a Madrid y desde el año 2003... ¿Eso con cuántos años? Eso fue con 23. Sí, entonces ya ahí sí que empezó mi formación a través del trabajo, que yo creo que también es la mejor escuela que se puede tener en el área de la comunicación. Es parte de la industria de la moda, pero cuando ves que hay una marca concienciada en cuestiones de sostenibilidad, en cuestiones de responsabilidad, ¿no? De transmitir al cliente que hay algo más importante, más allá de la ropa y de vestir, ¿no? Es vestir con sentido, de alguna forma, moda con consciencia. Todo requiere un sacrificio, Carlos. O sea, un momento donde todo es rápido, efímero, volátil, ley del mínimo esfuerzo. ¿Cómo ahora yo voy a transmitir ese contenido a los demás?